jasangarritasuna, tranzizio ekologikoa, tranzizioa energetikoa, bai? faktore bezala, lehiakortasuneko gako bezala nola ikusi eta zer nola aprobetxatu aukera hori, ba gero eta lehiakorrago izateko eta gero eta e, kokapen hobea ukitzeko mundu mailan, bai? Lehengo hitzaldian ikusten genun, bai? Horlegi berde oso argi baten agiri ginean eta Gipuzkoak ditugun gaitasunetako bai ikusten zan orain arte, ba, bueno, gauzak egiten ari gehala, baina ez dala hain berde sakonian agertzen gure lurralde hori. Baina egon badaude, egon badaude ekimenak e, eta azpimarragarriak direnak, eta beti ere, inspiragarri izateko eredu hortan, ba, gaur, gaur holtzara ba, deitu ditugunak. Bai? En la mesa anterior he estado viajando, he viajando por la 8, visitando diferentes comarcas, de hecho, eh, En la mesa de crecimiento hemos visitado la comarca de Urola Costa, la comarca del Urola Medio, posteriormente hemos pasado a Oarso Aldea para concluir en la propia ciudad de Donostia. Vamos a seguir viajando, vamos a conocer más comarcas. Os aviso que en este caso el viaje va a ser eh, un pelín diferente al anterior. Antes nos hemos movido en la 8 y si, si os eh, mareáis pues bueno, tener en cuenta que nos vamos a meter en, en comarcas profundas y en, la, en el territorio pues más profundo de Guipúzcoa, ¿vale? Pues nada, iniciamos el viaje, iniciamos este viaje y salimos de Donosti en la Nacional 1 para ir a BeaSain, ¿vale? Vamos a visitar una fundición, fundiciones del Estanda, más de 70 años de historia. Proveedores de diferentes sectores, tanto de ferrocarril, cemento, minería, etc. Proveedores de piezas de acero fundido. Ayer trasteaba en su página web y realmente apunté aquí el dato que seguro que aquello iba oscilando en cada segundo y seguro que ha cambiado, pero ayer a ultimísima hora de la noche citaban que habían ahorrado 15.178 toneladas de CO2 y aparecía... la portada principal de la web de fundiciones del Estanda. Galdera, Ainoa, Ainoa azpiazudeoko gurekin, jasangarritasuneko arduraduna, galdera nabaria da. Fundizio bat, galdara bat, leiakorra izan hotelik iteke, eta gainea, nola sostenigarritasun faktoroiek izla datuta. Hori da, ba bueno, hortan lanean eh, gabiltza, eta, bueno, gero, baipatuko dut zergatik e... Eh kontadore hori gure webgunean, baina, bueno, eta behin eh, azaldu nahiko nuke zer, zer garen, ez? Eztan da, mila bat zirunda mairutik, goi kokatuta dagoen fundizio bada, gure sede behaz hainien dagoen arren, Olaberrian eta ibarran ere produkzio plantak ditugu, eta guztira gutxo gora bera, berreunda berro bat langile gaude bertan lanean. Gure sektore garantzitsuenak, ferrokarria eta sementua diren arren, dibertsifikazio prozesu sakon baten ondoren, ba, beste arlo batzuk ere lantzen ditugu. Nekasaritza eta automozioa adibidez. Produzitzen dugunaren eko <coughs> laro marra gutxi gora bera mundu mailako laro gehiarri alde baina gehiagotara esportatzen dugu, horre dakartzen zailtasunekin, ez? Mundu mailan konpetitzeak dauzkan e, zailtasunekin bezeroek gu aukeratzera orduan, ba, proiektuak aurrera eramateko dugun askartasuna eta gure produktuen kalitatea baloratzen dituzte, ez? Eta fundizio bat izan da ere, ba, jasangarritasuna egunerokotasunean er, oso presente dagoen kontzeptua da. Ba, bueno, dugun jarduera motagatik, energia eta errekurtso kontsumitzaile handia gara, baina egiten dugun ekintzen bidez, ekintza txikien bidez, ba, sortzen dugun kaltea aliketa txikiena izaten alegintzen gara. Bide horretan, hiru aipatu nahiko nituzke, alde batetik ekonomia zirkularra, beste alde batetik efizientzia energetikoa, eta hirugarren puntu bezala elkarlana. E, ekonomia zirkulararen e, arloan, aipatu nahiko nuke, ba, prozesuan errefusatzen ditugun pieza desberdinak, berriz ere funditzeko aukera dugula hasierako e, sistema horretan sartuz, ez? Ez bakarrik guk enpresan bertan e, sortzen ditugunak, gure hornitzaien gandik iristen zaizkigunak baita, eta zenbait bezerok ere gurekin kontaktuak egiten dituzte produktu horien e, ba, -biera bizitza amaitzen denean berriz ere funditu eta sisteman sartzeko fundizioko moldeak egiteko area kantitate handiak ere erabiltzen ditugu. Eta horrek berreskuratzea eta berrerabiltzea ere oso garrantzitsutzat jotzen dugu. Horretarako sistemak e, jartzen ditugu gure, gure produkzio lerroetan, alik eta gehien berrerabiltzeko. Efizientzia energitekoa aipatuta, e, bueno, gu energia kontsumitzaile handia gara, eta horregatik, orain dela urte batzutatik, E, erabiltzen dugun euneko eun energia elektriko, elektrikoa e, ba e, zela da e, erabiltzen dugun energia e, elektrikoa ba jasangarritasunaren e, ingurukoa da, ez? E, ba euskagu bertan em, garantiaz de origen deritzone <coughs> zenbait e, dokumentu hori abalatzen dutenak. Eta horren inguruan sortu genuen kontadore hori gure webgunean, ez? Energi, e, origen jasangarritasuneko, jasangarriko, energia erabiliko ez bagenu, zenbat e, ze hobi, e isuriko genuke, zenbat gehiago isuriko genuke, eta horti dator ba, kontadore horren e, bidea. Aipatu nahiko nukeen irugarren puntua elkarlana da, ez? e, ba, bueno, jasangarritasuneko bideo honetan guztion e, lankidetzak zerezana du eta horretan lanean gabiltza gure hornitzaileekin. Asko Goierriko beste enpresa txiki batzuk direnak eta e, uste dugunak ba bueno, eskuti joan bergarela bideo honetan. Horretarako e, ba, bilera desberdinak egiten ditugu eh artean sortu ditzak egun prozesu berriak diseinatzeko. E, puntu berezi bezala, Azkenengo urtean, ba, foru aldundiarekin eta behasain godualarekin batera egin dugun proiektu bat aipatu nahiko nuke. Behasain ezagutzen baduzue, gure, gure e, produzio planta eta kiroldegia nahiko gertu daude. Eta e, horren inguran sortutako proiektu bada, gure e, fundizio labeetan sortzen dugun beroa, ondar bero hori, aprobetxatzeko sistema bate sortuko da, eta e, bide honetatik behasaino kiroldegiak e, energia behar gutxiago izango ditu, guk bidaliko diogulako horretarako sati bat, alde batetik inguru gairoari laguntzen eta horrek dakartzen gastu ekonomikoak ere murrizten, ez? Eta beste alde batetik guk enpresan bertan bero hori osteko prozesuaren beharrik ez dugu izango. Orduan, e, ba, bueno, guzti honekin, Uda honetan hasi dira illa da hori martxan jartzeko lanak eta 2025garren urtean zeharra amaitzea espero da. Orduan ikuste dut eh hori ba estandako proiektu jasangarritasuneko proiektuaren barnean 3. hauek aipatuko nitu dela, ez? Ekonomia zirkularra, efizientzia energetikoa eta denon artean egin beharreko elkarlana dela. Eskerrik asko Ainoa. Eh pues efectivamente no eh, desde una fundición pero aplicando la economía circular la eficiencia energética y, y ese trabajo conjunto con los diferentes proveedores eh, de la comarca y ese, ese proyecto eh, al que hacía alusión de eh, aprovechamiento eh, del calor generado eh, para el calentamiento de, de una infraestructura pública en este caso del, del polideportivo de, de Beasay. ¿no? Fundicio Bateticamba, vamos Berrino Heré, vamos a coger la Nacional 1. Eh, tendremos que retroceder un pelín, tenemos que llegar a Regil. ¿vale? Tenemos que llegar a Regil, eh, llegando a Tolosa, cogemos eh, la carretera que nos sube hacia, hacia Vidania. ¿vale? Pasamos por Vidania, eh, hacemos alto en Vidania y, y ya la carretera de bajada hacia Azpeitia, eh, pasamos Regil y llegamos a Domusa. Domusa, eh, empresa que ya tiene también pues una serie de años, ¿vale? Nacido en el, el 76 y donde realmente, eh, me corregirá, pero empieza, vamos a decir, por, por la fabricación de calderas eléctricas, de calderas de gas, claro, toda esa transición ecológica, toda esa transición energética les afecta de lleno en su portafolio de producto, obviamente, ¿no? A día de hoy, ayer que estuve trasteando la web, más allá de las de las calderas eh, tanto de eléctricas, de gas, etcétera, se hablaba de calderas de biomasa, eh, se hablaba de proyectos de aerotermia, eh, energía eh, solar térmica, depósitos de inercia, bueno, eh, un portafolio brutal y bestial. Entonces, sí si me gustaría, le presento a Imanol, eh, Imanol Oleaga es el, el CEO, el director gerente, el director general de dobusa Technic, y, y bueno, Imanol vaina y conuquena da piscat. E, bueno, ba, kontatzea zer egiten dezuen, eta zer eragin daukan, ba, aipatzen egian, transizio energetiko, ekologiko guzti honedanek zuen enpresan, eta nola izaten horretara e, adekuatzen. No, son asko. Ba, bueno, ni beste bide batetik etik ditortzen daiz, oinatitik erresilea errexilea askoititik, e, askaratetik bitxarten, baina, bueno, bidea behen eiko, eiko Ba, ba, lehenengo eta e, behin e, nortzu garen, ez? E, ba, bat langile gara, e, berro milioi bat e, fakturazio da, dugu. E, gure e, merkatu garrantzitsuena Espainiako merkatua da, baina azkenengo urtetan, ba, bueno, ba, e, internazionalizazioari be eltzen ari gara, e, o, eta bat herrialde desberdinetan e, saltzen ari gara. Eta, bueno, ba, askunde hori bebai, lehen egotan eh, ponentzia horren, bueno, adibide be izan geike. Eh? baina, bueno, transizio ekologikoa eta da, da ari garen hitz egiten e, guk e, klimatizazioko sektorean gauz kokatuta, eh? klimatizazioko sektorean. Eta ba, Europear batasunak hartu dauen erabaki horreitan de, deskarbonizazion, ba, geuri, ba, bertan, eh? joten dozku, negozioan. E, 2000 eta marrian eh, Gipuzkoako PIMEA eman, eman ziguten, eh, diputazioak, eh, eh, eta gara horretan hogeita mar milioi egiten genituen, eta horretatik gehienak, ba, energia fosilak du dituen erregai moduan eh, kalderazkin. 2000 eta marr. Horain, 2000 eta hogeita ba, ba euniko ba, ba, berroeta marra baino gehiago salmentetan ba energia renovableak dituzten galdaiak e, ditugu. Ez? E, erronkak, ba, ba oso botoluak e, produktuan e, portafolioa erabat aldatzea e, bio, e, bioklasa o biomasa sartzea teknologia berriak sartzea e, e, lehen esan duzune e, e, energia solarra, fotovoltaikoa, biomasa, eta azken, azkenen gurtetan aerotermiako teknologia, eh? bomba, de, kalor esaten, esaten dana. E, horreik, alde batetik, suposatzen dauena da, ba, ba gure organizazioan baldaketa handi hundi bat, gure ezagutza guztia praktikamente energia fosiletako erregaiako kaldaietan zeuan, eta pasatzea ba, ba teknologia berri horreitara, ez? E, hori zela egin, ba, ba, bueno, ba, inbertituta e, e, eta, eta e, lehen esan dagoen peste ponentzia baten e, vigilantzia teknologikako arlo hori asko landuta. E? Zeintzuk izango litzeke, ba, urrengo urtetan egongo dian energia e, berriak erabiliko ditugunak e, klimatizazioan, ba hori zela egin zure portafolioko produktutan sartzeko, ez? Jakin da, ba, teknologia berriak izango direla. Eta bueno, hor e, ba, lan asko egin egin, egin dugu azken azken urteetan. E, beste arlo bat be bai, ez nemen eh e, esatia, izango litzake bai, ja <coughs> e, fosilak dituzten e, e kaldaiak e, efizienteagoak egitea ero bestela bebai ba, ikustia energia o erregai desberniak erabiltzia. Ba, e, biofuel, beste erabateko energiak erabili e, jasangarritasun arlo hori kontutan eukitza, ba, transizio energetiko hori e, zerotik bat eunera ezin lehikela egin momentu, momentu konkretu baten. Orduan, eh teknologia berriak gain, usteot betiko teknologiari bebai begiratzea eh nola lortu e, fizienteagoak izatea eros nola lortu erregei desberni batzukin e, gai izatea e, produktu berri, e, antzekoak erabiltzea beste erronka garrantzitsu bat da. Eh horregi izango litzeke portafolioa aldatzeko e, idea hori, baina nabarmen duko bai, e, gure ezagutza, gure indar, indarguneak, gure izan diala betidanik eta marrurte honetan, e, klimatizazioa nola egiten den jakitzea. Eta orduan ez da bakarrik teknologia berriak ekartzea, baizik eta horrek gero nola erabili eta, eta horrek importantzia asko, asko dako. Eta, orduan nik uste hori be kontutan eukiteko gauza bada. Eta e, indargune horreik bentzet gure kasuan ba, oso importante bizaten ari dira. Eta e, erronkak horretxek ba, or dira, ez? E, nola lortu e, ba, portafolio hori aldatu eta energia renovable horritara sartzea. E, puntu e, garrantzitsu bat, bai e, igusten dugu dala e, sektore horretan zure be, e, betiko bezero horrek ezautzen ditu, dituzunak eta eurak ezautzen ditu zaituztenak e, horrek e, erabili be bai. Guk e, kate, bale, e, kate, balioan dauden beste e, agenteak usteot lagungarri izaten ari diala gure kasuan ba, teknologia barri batekin gatozenian ba, eurak i, bide lagun izateko E, sektorean teknologia horrekin bebai guk sartzeko. Eh? Hortzuan, uste dote, gakoetako bat bebai hori, hori izan dela. Eh? lortu ez bakarrik teknologia ekartzea, baizik eta bebai, ba, zaindutako e, kate hori sektore, sektorean barrean, barrena ba, laguntzen dutzu ba, teknologia barri horreitan ba, legitimidea izatea e, e merkatuan, e, sartzeko, ez? eta gaur egun ba, ba izatea ba domusa et desberdin bat e, eta e, energia renovabledeko e, produktuak ba isa izatea indargune bat e, eta orain dela 10 urte ikusten geben ba amenaza baten moduan ez orduan bueno ba horren aldaketa ba sakona oso sakona Ba, eskerrik asko, eskerrik asko Imanol, eh domusatikan goierrin nazigea, tolosara pasa, tolosatikan urula erdira, urula erditikan berriro ere askoitira pasa, askoititikan e, azkaraten hartu beharko, askarete pasata hartu beharko dugu autopista, eta autopistan e, ba, bide hori hartuta gero, bergaran atea tagero, e, bai? o, eta gero, oñatira oinatira iristen gea. Bai? Oinatira iristen gea, eta oinatin e, topatzen deguna da, Va a ser un goisuet. Ondala, milla sorcireunda, irurogoitalawan. Villa sorcireunda, irurogoitalawan, es milla vederachireon. Milla sorcireunda, iruroitalawan, empresa constituida en 1864 de Oñate, esto es de finales del siglo XIX. Entonces, hablando de sostenibilidad, más allá de sostenibilidad verde, sostenibilidad ecológica, etcétera, pues algo nos podrán contar, ¿no? Porque sostenible, desde luego, con más de 160 años, eh, no sé si será la empresa más antigua de Guipuzco o no. Eh, desde luego, ejemplo de sostenibilidad, sí es, ¿no? Fabricación de tubos de acero soldado, componentes para automoción, barras, perfiles de latón. Claro, eh, Hachuin Chaurbe es el director de ID, de, de Hijos Juan de Garay, de Oñate. ETA. hatxu, ba, kontaia zu pizkat, claro, sostenik garritasunaz, jasan garritasunai baina, claro, ja, per se, kontatu deten guztiontan, en 160 años, sostenibilidad, eta oin, esa nova transición, oza, sea, como impacta, nola heraldatuko zeate, bueno, Ba, bueno, bai, e, bueno, egun hon, da eskarek kaso e, ez persona egokin aden e, e, oneri buruz behiteko, zen ni joan de garaen bai urte eskaza azaro bat. Eta gara, bueno, ez nahi eskipuzko arra, bilbotarra naz, oza, sea, imagina, oi, vale? Oza, sea, hortik asite, e, esaten goena, nire esango txe, bihoz, bihoz, eta egie, vale? Oza, sea, besterik ez dauta. Orduen e, kontakot e, minutu pare baten zein den historia, e, eh, hijos joan egan historio guzti eta gero zertan gagozan, gaur egun eta atrokizun begire. E, eh, parte bat euskera, luego tain pasa castellano, como que era un por combinar, ¿vale? E... Eh... Bueno, yo sí recordar que en todo caso hay sistema de traducción simultánea, ¿vale? E, eh, aquellos que en algún momento concreto necesitéis el, el sistema de traducción, creo que los lo han repartido a la entrada, pero que en un momento determinado también podéis acceder a él. Bale, orduen, bueno, zuk esan, eh, e, nahi dozunean aldatzea, do, orduen, eh, nik, Baza. a ber, oinati harrak izan da, eta gipuzkoan e, egon da, ba, bueno, euskera zikean, e, hijos de Johan de Galeri garen, e, mila larun mila solitzen eta lagorren urtean sortutako enpresa, pospolak egiten ebasenak, pospola gero agurrak da, eta gero haze ziren egiten aterkinak edo guardazolak, ezakit, ezakitan ezak, berri den, bueno, ba, eguzkidea benen guardazola, eta eta hori aterkinak, baina e, eh, aterkeen kirtena horren soldadura egiten hasi ziren mila horatxun dago eta zei garren urtean. Bale, orain laster diez egun urte, teknologiaren bitarte soldadura sortu eguriela. Hortik izan da historia ba, purbete bueno, ba, nahiko luzea, e, gaur egun e, eh, hogeita mende honetan, ja, ba, gara enpresa, eh, automozioko enpresa bat batez ere mundu mailan, Eslovakia, Mexikon, E, hemen guztire zazpireun da hogei bat, e, oinatin bertan lareun da hogei edo eta inguru, berreun da piko milioiko faktura zina, ba asko e, erosten dugako materia prima. Hor vale? Orduen, e, zer den gure itxat jasak eta ba, no? egin dugu pasan urtean e, refesio estrategikoa, ipini gara asmoa eta lako, bueno, gara asmoa, <coughs> Este urtetan zehar, ba, beti hartuten dugu zkudeak eta eredu berriek, eta, bueno, a propósito, asin da asmoa ba, bueno, ba, jarraiten. E, eh, keep doing i dugu claim moduen, baina da, seguir cumpliendo. Seguir cumpliendo los stakeholders, entendiendo en, los, en su totalidad, ¿vale? Tiramos de Freeman, tiramos un poco de social, económico y ambiental, eta eh, nahi duguna da, ba, bueno, ba, lortu e, eh, oreka baten, jarraitu, eh, tarduen, orduen linea produktu, produktu lerroa, dekoguz bai, circular brass, eta bai, kotu 2030, oza, sea, nahi duguna da, el latón, poner en valor la circularidad del latón, que es un material, pues ¿eh? la fundición es 1956, creo recordar. Hacemos una fundición, materia prima para, para luego hacer barras, para clientes como puede ser la Corporación Mondragón, aquí en Guipúzcoa. Eh, también tenemos clientes internacionales. Y luego el mundo de automoción de tubos, pues pasamos a la EcoTube 2030, que sería 20% más ligero y 30% más. e, eh, sostenible de punto de vista medioambiental. Vale? Esa, murriztu nahi duguna da, e, eh, murriztu eta uneko geta marrak eta hortarako egiten dugu, ba, bueno, ba, CO2 ekibalente hortein urtute, ba, purbet da solden moduen, teko ulerroka, vale? Pero, bueno, en principio, sería sostenibilidad económica de adaptarnos al cliente una propuesta de valor más ambiciosa, de ingeniería, producto, eh, ¿no? intentar la obsesión es saber para utilizar utilizan nuestros tubos, nuestras barras, Eh, la parte social, pues cuidar realmente eh, todos los roles diferentes ¿no? de sean personas trabajadoras, personas afinariadas, proveedores, eh, centros tecnológicos, todo lo que sea un poco, ¿no? Pues a 45.000, a 50... está un poco dentro del sistema de la gestión. Y concretamente el medio ambiente. Pues, pues tenemos la huella de carbono en tres, en tres planos. Eh, seguimos HG protocolos, o sea, no entramos en la ISO porque los clientes todavía no la están acogiendo. Eh, el plano uno que quemamos en casa, pues gas natural y gasoil principalmente. Pues primero hacemos una optimización de hornos en los cuales tengamos que ver exactamente rutas térmicas y ¿no? técnicamente sacando datos y aprovechando a una optimización de consumibles, que sería el gas. El horno tiene tecnología protegida, entonces metemos nitrógeno, hacemos in situ y luego tenemos un poco eh, a, a futuro, pues mirando la inducción como solución a no tener que quemar, ¿no? En eh, el, el Scope 2, que sea un poco la energía que tenemos, ahí la suerte va por barrios. Eh, en Oñati sí te disponemos de capacidad de compra de energía renovable, en Eslovaquia no y en México pues está verde el país, como podemos decir, ¿no? Pero en México hemos puesto planta fotovoltaica y local para tener autoconsumo. En Eslovaquia pues, hacemos lo que podemos. Estamos enfrente de Volkswagen con una central nuclear brutal ahí, pero a mil kilómetros de la guerra. ¿vale? Entonces, mientras Europa Central esté como esté, pues no podemos tampoco ser nosotros los primeros, ni los, porque seamos los, los, los únicos que intentamos hacer cosas que no tienen suministro garantizado a un coste competitivo. Entonces, el propósito sí es meter energía. Entonces, hay trampa al solitario: es Green Energy, donde al nuclear entra y tal. Oñati invertan. Lo que tenemos es un contrato con la pandemia: tuvimos que dejar de, de comprar 100% energía renovable porque pues no, no aguantamos el, el nivel de pool y demás. Entonces, ahora lo, lo que tenemos es una, creo que se llama una PPA, ¿no? Un procurement, uh, power Procurement uh, Agreement. ¿no? Una cosa con muy tocha que. Sorry por la expresión que lo que te dice es una visión a largo, 20 de 30, ir recorriendo un camino de descarbonización en fuente de energía que nos proveedor de cabecera nos garantiza que va mejorando. Con eso que conseguimos, monitorizar en los consumos, porque queremos ser mejores, o sea, siendo mejores y la solución que sea, que es la, la foto es que eres más limpio, pero nuestro foco está en ser mejor. Al ser mejor, el mejor a continua metemos el eje de la sostenibilidad pues como un parámetro de competitividad donde si conseguimos tener menos consumos por tonelada de, de tubo transformado, que hacemos en Oñati, pues serán 45.000 toneladas, 50.000 toneladas, pues ahí, ahí tenemos EBITDA. ¿vale? Entonces, nuestro en director general, pues lo que nos, nos anima o nos empuja, depende del día, ¿no? como nos vaya un poco la, el, el tema, a buscar soluciones de EBITDA que sería lo que nos van a dar esa, esa continuidad. Entonces, 160 años eh, adaptándonos a tiempo real a lo que pasa y el siglo XXI sí se marca por el crecimiento en el México. ¿vale? Aquí pasaban ahí temporas o no, pero... Es que Ricasco, es que yo creo que vamos bien de tiempo. Sí me, eh, me pasan una nota eh, para que os recuerde que eh, lo que es la posibilidad de realizar, de formular preguntas, está abierta a través del aplicativo de la misma forma en la que lo hemos hecho en el resto de las mesas. sabéis que podéis introducir, plantear vuestras cuestiones, dudas, inquietudes, para que luego, una vez concluida esta ronda, pues podamos plantearlas eh, directamente. ¿vale? sin que eh, tengáis que estar eh, levantando la mano como tal. pues, bueno, doñati, volvemos otra vez. Eh a coger la, la autopista, ¿sí? eh, la, la AP1 que viene de, de Gasteiz, empalmamos con la AP8, acabamos con la AP8 una vez más y vamos hasta el extremo del territorio, vamos hasta, hasta Vidasoa, ¿sí? hasta la comarca del Vidasoa, tras haber recorrido eh, Goyerri, eh, Urola Medio, de Bagoyena y concluimos en Vidasoa. Yo creo que hemos dado un buen repaso de lo que es el territorio y con unas, eh, más allá de los paisajes que hayamos podido ver, con unas realidades empresariales pues más que notables. ¿no? Y en Irún llegamos a algón, llegamos a algón estructuras metálicas, constituida en 1952. Bueno, ya han pasado unos cuantos años también. Pero nos hemos quedado atrás. Sí. Pero 1952, bueno, sí. o sea, unos cuantos años han pasado desde que su fundador, José Ramón González, creara la empresa con 80 metros cuadrados. Uh -huh. Bueno, de 80 metros cuadrados a, a la situación actual en la que tú me corregirás, eh, pero bueno, me puedes corregir, ¿eh, Diego, pero el último dato que tengo es que prácticamente el 80% es exportación. Sí, eso es. Uh -huh. Y que rondáis prácticamente. 40 empleos? No sé si... Sí, sí, eso es. Más o o o más. Más. Sí, somos unos 40, 40 trabajadores. Eso es. ¿vale? Sí, es. si me han citado vale, que, que habéis trabajado de lleno en un proyecto y que el factor de la sostenibilidad lo habéis integrado también porque habéis ejecutado un proyecto denominado Green Data, ¿vale? donde mm. realmente eh, algo nos dice, ¿vale? alguna pista nos da el título como tal, nos habla de datos, supongo que eh, datos verdes. Bueno, en cierta medida entiendo que eh, lo han implantado y ha repercutido directamente en esa mejora competitiva, pero cuéntanos un pelín más. Eso es, vale, es que ricasco, pues, Unai. Bueno, eh, voy a presentar un poquito a la, la empresa. Nosotros, eh, algunas estructuras metálicas, estamos ubicados en Irún, como bien ha dicho Unai, somos un 40 personas. Exportamos más del 80% de la producción y nos dedicamos al diseño y fabricación de estructuras metálicas de tubo ¿eh? para diferentes sectores, como pueden ser el mueble, automoción, industria, diferentes sectores. ¿Eh? Nosotros la, el concepto de sostenibilidad eh, lo trabajamos eh, en tres patas, que consideramos que hay que trabajar las tres y tienen que ir las tres unidas. Sostenibilidad económica... Eh, tiene que haber una rentabilidad a largo plazo, porque sin ella, eh, si no llegamos a cumplir estos 75 años, nosotros, ciento y pico vosotros, pues no, no hay sostenibilidad. Sostenibilidad social, eh, en la que tenemos que englobar pues, el bienestar de los trabajadores, la comunidad, una ética empresarial. Y por último, pues, la sostenibilidad ambiental, ¿no? que es un poco de la que voy a, de la que voy a hablar hoy más. Eh, realmente no estamos haciendo nada que creo que, ningun, que nadie de mis compañeros no esté haciendo, pues estamos haciendo cosas similares, dando pasitos para, para, para mejorar nuestra situación ¿no? y nuestra huella en el, en el, en el medio ambiente. Eh, nosotros nos estamos centrando mucho en la reducción de carbono de la empresa, en la reducción de la huella de carbono. Y lo estamos haciendo desde dos conceptos: desde la reducción en los productos, en los productos que diseñamos. Que nosotros desde el 2012 tenemos la certificación ISO 14006 de ecodiseño, entonces todos los productos que ecodiseñamos, bueno, todos aquellos que nuestros clientes nos dejen o quieren hacerlo, porque tienen sus limitaciones. Eh, ecodiseñamos, estudiamos todo el ciclo de vida de los, de los productos que estamos diseñando y reducimos su huella y su impacto ambiental y su huella de carbono. Eh, esa es la forma que tenemos de reducir los productos. Y luego, para reducir el, el, bueno, la huella de carbono corporativa, hemos realizado el año pasado, eh, al igual que vosotros, el cálculo de la huella de carbono. Eh, nosotros hemos llegado hasta el alcance 3 no sé si vosotros llegasteis bueno eh, llegamos al alcance 3 eh, no sé si conocéis un poco cómo, cómo va el sistema bueno el alcance 1 es un poco tiene en cuenta la huella de carbono de las emisiones directas de lo que está generando la empresa de la, de la actividad de la empresa el alcance 2 son las emisiones indirectas de la energía que utilizamos para la actividad de la empresa y el alcance 3, que es el, el, la parte más ambiciosa y que nosotros al final hemos querido ir hacia ello, tiene en cuenta aguas arriba y aguas abajo. Es decir, tiene en cuenta el impacto ambiental de nuestros proveedores, que han, pues el impacto ambiental en la producción de los componentes, la materia prima que nosotros hemos comprado, incluso el transporte hacia nosotros. Y aguas abajo tiene en cuenta pues, los productos que fabricamos, el transporte de los mismos, el montaje de los mismos en un producto, si llevan, el mantenimiento, el uso. Eh, y el fin de vida incluso de, de, del producto ¿no? que hemos montado. Nosotros tenemos, por ejemplo, un caso que lo que peor nos sale en el cálculo de la huella de carbono eh, es el, los productos que hacemos para automoción. Por aparte de uso, ¿no? aunque hemos hecho muchas actividades para mejorar la parte de fabricación nuestra, pero en la parte de uso, como es un elemento que va en un coche que, si es de combustión, está 10-15 años pues contaminando, pues ese, al tener en cuenta el alcance 3, que tienes en cuenta también el, el aguas abajo, pues te, te impacta. ¿no? Entonces, cuando hemos realizado este, bueno, hemos realizado el cálculo de la huella de carbono, eh, lo hemos validado con un auditor y hemos ido al Ministerio, al MITECO y lo hemos, lo hemos certificado, ¿vale? de forma que tenemos el certificado de que estamos, eh, de momento, calculando la huella de carbono y estamos ahora mismo también en la fase de reducción. Seguiremos calculándola y también vamos a compensarla para ser, para ser neutros, eh, neutros entre comillas. Eh, ¿Qué nos hemos dado cuenta en este, en este trabajo? Eh, bueno, hemos tenido que desarrollar una herramienta específica para el cálculo de la huella de carbono del alcance 3, eh, bueno, que recoja todos nuestros artículos, nuestros clientes, nuestros proveedores, y nos hemos dado cuenta que el trabajo que hemos tenido que hacer para calcular un año ha sido ingente, ha sido increíble la cantidad de datos que tienes que poner de tu producción, de tus materiales, de las compras, de tus clientes, de dónde están, cómo vienen. Entonces nos dimos cuenta de que necesitábamos ayuda y aquí viene el proyecto Green Data, Green Data, que bueno, pues colaborando con nuestros amigos de digital Into, pues hemos desarrollado, necesitábamos una herramienta que nos ayudara a tener constantemente y año a año los datos disponibles para poder actualizar la huella de carbono, porque si no era una locura, conseguir los datos son una locura. Entonces lo que hemos hecho es un cuadro de mandos digital con Power BI que nos da los indicadores principales de medioambientales y que nos da los datos principales que necesitamos para el cálculo de la huella de carbono. De forma que nos va a hacer más sencillo. Eh, la idea es ir mejorando poco a poco cada vez más esta herramienta para si un día conseguimos tener este indicador pues de forma automática. ¿no? Porque al final nosotros entendemos que la sostenibilidad, eh, sobre todo la ambiental, es una oportunidad, pero también una responsabilidad. ¿no? Y es un tema que tenemos que incorporarlo al día a día de la empresa. Y para nosotros es un indicador más, como pueda ser la, las ventas, el BIDDA, entonces es un indicador, pues en este caso la huella de carbono lo vamos a llevar. Y, y bueno, hemos tenido que recurrir a esta, a esta parte digital para, para que nos ayude. Y luego, por último, me gustaría menzona, mencionar que, bueno, como he dicho, estamos trabajando la reducción de la huella de carbono en la parte de productos, empresa... Luego esto se, bueno, al final esto se baja luego a acciones de mejora, ¿eh? pues nosotros también tenemos placas solares que el 25% de la energía que consumimos la producimos nosotros, el resto de la electricidad que compramos es 100% verde, es bueno, es renovable, perdón, eh, estamos trabajando con materiales acero y aluminio pues, eh, pidiendo a nuestros proveedores que cada vez sean más reciclados, eh, todo esto pues, es, una, es un tema que va de continuo y, y, y va a ser para, para siempre. Y ahora por último nos hemos metido en un proyecto, en un proyecto europeo... Eh, en el que lo que queremos es sobre todo estar informados del pasaporte digital de producto. ¿Eh? Que el pasaporte digital de producto es algo que va a venir no dentro de mucho, eh, se supone que en tres o cuatro años va a empezar a, a exigirlo una normativa en la Comunidad Europea, en el que, que va a ser un reto, un reto para todos, porque eh, vamos a poder pues cualquiera, un usuario o un fabricante, pues con un teléfono eh, leeremos seguramente un código QR o una etiqueta digital que llevarán los productos. Y nos dará la información de qué componentes tiene, el origen de los componentes, el impacto ambiental, eh, cómo se tiene que reciclar. O sea, va a ser, y claro, eso va a requerir nuevamente una cantidad ingente de datos eh, nuestros, de los proveedores. Va a ser también un reto tecnológico, porque ahí tendrá que entrar tecnología blockchain, el tema de las etiquetas y bueno. Pero bueno, parece ser que es un poco lo que, lo que viene lo siguiente a, para, bueno, pues, para poder conocer eh, todos los productos eh, los datos concretos de su huella ambiental ¿Eh? y también estamos metidos pues, un poquito, poquito ahí. Es que Ricasco, es que Ricasco Diego, eh, hemos concluido la ronda de presentaciones. Me están chivando diciendo que me ha tocado un grupo muy guipuzcoano que no pregunta nada, con lo cual. Eh... Si yo os animo a, si queréis preguntar alguna cosa, a activar el aplicativo que tenéis en marcha. Pero mientras tanto, eh, activaré alguna serie de preguntas que yo tenía eh, aquí eh, escritas. ¿no? Ainhoa, ziguten atzo visita baten, enpresa bat visitatu genuen, eta ipatze ziguten asan, dagoeneko sektore batzutan, badirudi eta herrialde batzuk eskatzen hasiak direla ba, produktuaren e, zertifikatu berde bat, esango dugu, zertifikatuaren berde bat, edo eta, bueno, garanti batzuk material hori zer nola eginda dagon, bai? eta zer, zer kondiziotan eginda dagon. Bai? E, legedi hori badirudi badatorrela, eta bueno, zuek nola ikusten dezue, eh? o, o sektoreak ja konkretuki hasi altzeizkizue, eh? alako gauzak eskatzen, edo eta Porque ahí ya esa angolizate que la da un factor de competitividad, claro, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de una reducción que muy bien, ¿vale? Que tiene una mejora, una incidencia medioambiental, pero estamos hablando de un requisito de cliente, de un requisito de cliente en el que es un pasa o no pasa el tener ese ese etiquetado y ese certificado verde. Bai, sistema gustione tan sartu eh, bueno, ya es e, eh, alde soziala eta, eta inguru gehien bate lantzen zen, baina bueno, jasangarritasunean zehar e, eh, zartzearen bat, ba, gure bezeroen eskakizunak izan ziren, ez? Mundu maila baten kompetitzen dugunez, ba, bueno, beste herri alde batzuetan, e, eh, badakigu gai hauei, ba, agian ba, garrantzia gutxiago edo legedia gutxiago dagoela guzti honen inguruan, ez? Orduan, gure bueno, kompetitibidadeko faktore bat izan litekeen, ba, jasangarritasuneko puntu hau. Zeinbait bezero, gure gana etorri dira, guzti honen inguruan hitz egiteko, ez? Ezkenean, lehen komentatzen genuen lankidetza hori. Ba, enpresan dienek, e, ba, bueno, ertainak mugiarazten dituzte, eta ertainen belburutako bat izan beharko litzateke, ba, txikiak ere e, mugitzea, ez? Eta uste dugu horretan ere, guk ba, eginkizun hori ere badaukagula e, ueia de de karbonoren inguruan hitz e, egin dugu, gure kasuan e, momentuz alkantze e, bat eta bia neurtzen ditugu, ez? E, lehen aipatu dudan, e, ba, bueno, zangarriko <coughs> energia hori erabiltzen dugunez, ba, bueno, e, bigarren e, maila hori e, ba, bueno, e, murrizten dugu, eta balelengoaren... ba, bueno, balelengoaren murrizketan lanean gabiltza ba efizientzia e, energetikoko sistemak e, eta inbertsoak eginez eta e, ba bueno erabiltzen ditugun produktu guzti horrek e, murriztenez. ez? Hirugarren e, maila hori kalkulatzeko gure e, ornitzaiekin lanean e, gabiltza horretarako baita ere e, bilera horiek, ez? Azkenean e, enpresa txikiak izanik beraiei e, lege dialdetik oraindik esaie e, kalkulo hori iritsi baina eh guri nola gure bezeroek eskatzen diguten gu ere gure, gure ornitzaileengana Joan beharrean gaude, ba guzti honen inguruan hitz egiteko eta eh beraiek ere ba e, tren honetan e, murgiltzen e, animatzeko, ez. Eskerrik asko. Yo creo que vamos a entrar en los 10 últimos minutos y ahora sí, ahora me, me filtran las preguntas que se están haciendo desde el público, eh, cosa que agradezco. Eh, con lo cual os voy a plantear las preguntas que llegan desde el público y me guardo un par eh, para plantearos luego al resto. ¿no? Primera pregunta que nos dicen, ¿qué herramientas utilizáis realmente para conocer el nivel de emisiones y lograr reducir esa huella de carbono? Pregunta abierta, no me especifican para quién, con lo cual pregunta abierta entiendo. ¿Cómo, ¿Cuáles son esas herramientas que se utilizan para conocer cuál es el nivel de emisiones? Bueno, nosotros en nuestro caso estamos utilizando también GHG Protocol, que al final es una, es una especie de estándar consolidado en el, en el mercado. Eh, y luego hemos desarrollado una herramienta propia eh, para, para incluir toda la, bueno, todos los materiales y toda la información, todo lo que necesitamos ad hoc para, para nuestro, pero todo basado en GHG Protocol. Uh -huh. Eh, GHG Protocol es lo que el cliente toma opción, demanda y encima nos entendemos todos. El scout 3 nosotros tenemos el AppStream. Uh -huh. De hecho, vamos a quedar luego para comprar y vender tú. <laughs> porque de eso se trata la intercooperación. Eso es. eh, entonces, luego sí si tenemos, yo pondría en valor lo que sería el IOB y todas las herramientas que nos facilita porque la divulgación y la entrada de talento, nosotros estamos haciendo pues, el cálculo metiendo personas entre nosotros que nos utilizan herramientas de IOVE y a su vez tenemos pues, cantera de ingenieros, ¿no? uh -huh. ingenieras. Entonces, al final es la manera de... La certificación nos hace Joyce. Eh, Joyce tira de Miteco, o sea, tenemos que coger las facturas, integramos los datos, tenemos HG como estructuración de pensamiento, IOVE nos facilita un poco, nos da talento y luego viene Joyce y tac, tacata, tac, ¿no? Y, y así andamos. Eh, para que tengáis un ratio de 1,7 puede ser kilo de CO2 por kilo de tubo. Eh, si utilizáramos material 100% chatarra de horno eléctrico y con energía renovable, ese 1,6, 1,7 baja a 0,5, 0,6. El salto es brutal, pero claro, alguien tiene que pagar la fiesta. Vale. Y eso es el usuario final. <laughs> eta e, ba, bueno, nola lehenko eta bigarren maila kalkulatzen ditugun, e, mitekok berak etaratzen du e, ba, bueno, kalkulagaiu erraminta bat, e, doakoa dena, eta baguk hori erabiltzen dugu. Egia da, hori erabiltzen jakin egin behar dela, eta ba hortan ere, e, ba, bueno, garantzitsua, e, sektore publiko eta pribatuaren arteko elkarlan hori, ez? E, gu gure hornitzaileekin egiten ditugune elkarrizketa horretan askotan hori esaten digute, ez? Gai, gauza guzti berri honek aplikatzeko, ba, diru bat behar dela eta inbertsioak egin behar direla. Eta nik uste dut erraminta, doako erraminta hauek nola erabili e, azalduz gero, ba, e, ba bueno, errasago izango dela, bai. Sí, en nuestro caso, eh, la herramienta que hemos desarrollado no la hemos desarrollado solo para nosotros. Hemos hecho, bueno, hemos cooperado con el Cluster AVIC, varias empresas eh, similares con necesidades parecidas, y hemos desarrollado la, la herramienta para, creo que éramos seis o siete empresas, eh, con la ayuda también de, de, de IOB, eh, y basado en el GHG protocol. Bueno, Magaldera, de gente, Sartusa y Skigu, vaya. Saspimi, YouTube, el dicen de iré a la Arikan. ¿Cómo veis A ver eh, si podemos dar respuesta a todas ellas eh, de forma rápida. No? ¿Cómo veis la opción de adquirir créditos de carbono en mercados de carbono voluntarios para compensar el, el, carbono, que, el carbono que no se puede mitigar? Bueno, yo creo que el primer trabajo es en en tratar de reducir al máximo no lo que estamos creando yo creo que antes de llegar a, a esa parte todavía tenemos un camino largo de, de recorrer pero al final una vez de, de que todo este trayecto sea ha realizado pues bueno pues yo creo que si eso al final te permite tener una ventaja competitiva en el mercado porque los clientes y el mercado está dispuesto a, a comprar algo que verdaderamente eh, tenga esa esa es una ventaja competitiva podría ser una pero hay que mirar en cada uno de los sectores y en cada uno de, los, de las empresas. Otra pregunta. Teniendo en cuenta que hay sectores que penalizan en la huella de carbono, y se ha citado, eh, por ejemplo, específicamente el de automoción, ¿os planteáis reconfigurar el tipo de cliente o de sector? ¿Puede llevar a cambios relevantes en el negocio? Bueno, eh, automoción si queréis eh, en... 15 segundos. Eh, esto, lo que, los que tenemos algunas horas de vuelo, esto ha pasado antes, ¿vale? Eh, antes era la seguridad, ahora no. Entonces, igual que tuvimos que aligear los vehículos hace 25 o 30 años, era una oportunidad meter materiales nuevos que tenían temas de crash, ahora tenemos, ¿no? tenemos una oportunidad. El tema, el, el mercado final está creciendo, sigue creciendo, no va a coger vehículos contaminantes por cultura. Y de eso se trata, porque al final nos hemos dado cuenta que el mundo no es ilimitado. Y si lo coges como una amenaza, pues la verdad es que no sales de casa. Pero si ves como esa oportunidad, puedes lanzar ¿no? un, un propósito de desarrollo. Porque al final la fiesta, si esto fuera una fiesta, la pagamos el usuario que tiene menos impuestos de circulación. Entonces, eh, en automoción somos un sector que nos adaptamos al cambio real. En función de lo que demanda la sociedad final, que es la movilidad, que es lo que hay que cumplir. Tenemos que movernos el lado a lado. De todas formas, hay, hay un ámbito igual saliendo de la automoción, pero en la parte de climatización está pasando también algo parecido, ¿no? no, no tanto igual con el tema de, de huella de carbono y así, pero sí de las tecnologías que se están utilizando. Y hay la legislación y la... tiene mucha mucha importancia, ¿no? Creo que tiene más relevancia luego las tecnologías, si es eléctrico, si es ¿no? el coche, pues en el caso de la climatización lo mismo. Las subvenciones, las ayudas están condicionando un montón y a la industria darle un poco de estabilidad en ese sentido creo que, que es algo que a nivel de europeo habría que trabajar, porque si no es complicado. A nosotros nos ha venido como una oportunidad esa amenaza, ¿no? porque hemos sido capaces de entrar con tecnologías nuevas y ahora estamos bien posicionados ahí. Pero es verdad que las inversiones que se han hecho últimamente a nivel industrial en, en Europa, pues no siguiendo la descarbonización, pues ahora están en, en jaque. ¿Cómo están? Habéis citado la triple sostenibilidad, de tanto la económica, la social, la medioambiental. ¿Cómo está afectando o cómo afectan las políticas de sostenibilidad medioambiental a la sostenibilidad económica de vuestras empresas? Es una buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, al final hay que tener, o sea, sin sostenibilidad económica no tienes, todo lo demás no tiene sentido, ¿no? porque es, al final tiene que, tiene que haber una sostenibilidad económica. Y hay un, unas ciertas dudas que me entran a mí por normativas, a veces trabajando en tema de las exigencias, cada vez que va a haber más y más a nivel europeo, sobre todo, como el pasaporte digital, que, bueno, pues esto requiere una cantidad enorme de recursos y un coste. Eh, y como bien decía, eh, hoy en día ser sostenible es más caro que no ser sostenible, porque al final tienes que comprar energía renovable que es más cara, tienes que hacer una serie de cosas. El tema es que esto tiene que llegar, eh, se tiene que valorar por el usuario final, se tiene que valorar por tus clientes y se tiene que valorar económicamente por el usuario final. Y se está empezando a hacer con las grandes empresas, pero hasta ahora no es un tema que se valoraba demasiado. Al menos mi experiencia, desde eh, nuestra experiencia, nosotros codiseñamos productos desde hace más de 10 años y pensábamos que iba a ser un, una ventaja competitiva. y la realidad es que la demanda pues ha sido bueno, ha sido leve. no, entonces. al final, eh, sí que hay un riesgo. hay, hay, un, hay un momento que eh, ser, ser sostenible. ahora mismo es más caro. está claro que estamos convencidos de serlo. pero de momento, todavía no hay ese retorno de, económico. no que entiendo que sí que llegará porque ya sé, sí que están dando pasos muy importantes ahora, ahora mismo. ¿no? pero... De momento ahora es... Buscarle rentabilidad económica a la sostenibilidad ahora mismo es complicado. Quizás sí redunda, como dice una pregunta, en un mejor posicionamiento o imagen en el mercado. Sin duda, eso sin duda, eso sin duda. Y a futuro, seguro que económicamente también va a redundar. Pero en el momento que te metes en esta historia es, es, es un poco. Eh, es ir a algo a futuro, a largo plazo. ¿eh? porque... De, de inicio, te digo, hace falta mucha, muchos recursos para capturar datos, las mejoras tampoco son, son sencillas, pues, material reciclado es más, es más caro que material reciclado, eh, energía renovable es más cara que no renovable y todo eso, al final, ahora mismo, de momento, no se está valorando mucho. Es decir, yo, por ejemplo, como usuario final, si me compro un coche o un sofá, yo en mi criterio de compra no tengo, ahora mismo, ¿eh? no valoro el primero el tema de que se ha sido codiseñado, ¿no? por ejemplo. Uh -huh. Yo, ahí por un poco por completar la respuesta, creo que tenemos tiempo. Eh, para mí, el futuro ha llegado, Diego. El tema de claro, vengo de innovación, entonces eh, es verdad lo que dices, es una travesía del desierto. Nosotros <coughs> tenemos EMAS porque una persona hace 12, 14 años tuvo la visión de que, que había que hacer excelencia en la gestión medioambiental y tenemos el EMAS. Estamos encima de un río en medio del pueblo. Uh -huh. Yo lo vinculo mucho a talento y le tenemos aquí a INOA o sea, nosotros tenemos que darnos cuenta que somos empresas, que viene entrando gente. ¿Cómo vas a convencer a alguien que es, ¿no? yo suelo hablar con mucho caño de PLC con patas, ¿no? o sea, viene gente digital, formada, que tiene, como tu empresa no tenga hereje de la sostenibilidad como identitario y seas capaz de poner proyectos de vida, ¿no? de que te den ahorro. Entonces ese futuro... La sociedad finil, pues al final todos tenemos nuestros grises, blancos y negros y compramos pues, lo que podemos o lo que nos han dicho. Pero en casa, la presión de la gente joven por detrás diciéndote que eso no, eso no, eso no, y luego te das cuenta que los que más reciclamos somos los cincuentones, ¿eh? que, porque los chavales tampoco van luego a recoger nada, claro. Pero, pero saben lo que hay que hacer. ¿vale? Entonces, yo creo que digo, tienes mucha razón que es un camino en el desierto, pero merece la pena recorrerlo. No, sin duda, ¿eh? nosotros estamos convencidos, pero es verdad. Que, 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 que buscar un retorno económico rápido es, 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 es imposible. No es inmediato, desde luego. ¿Lo valoran los trabajadores? Estoy fuera de tiempo, pero mientras me den el aviso, eh, ¿lo valoran los trabajadores el esfuerzo que estáis haciendo en este campo? Yo creo que hay, hay que hacer un gran trabajo de comunicación. ¿no? Al final, es eh, si todos estos pasos se hacen solo internamente y no se comunican, pues muchos de los trabajadores pues no se dan cuenta. ¿no? Entonces, eh, ahí sí que hay que establecer unos sistemas, informar bien de todo esto, qué es la huella de carbono, qué pasos estamos haciendo, en dónde se está invirtiendo para que los trabajadores también tengan ese conocimiento para poder valorarlo. ¿Hay alguno de vosotros que tenga ya integrados... Los cuadros de mando de KPIs ambientales en vuestro software de gestión. Bueno, nosotros sí, nosotros tenemos, tenemos un, un, un cuadro de mandos digital eh, con KPIs ambientales, sí. Uh -huh. es, es parte del proyecto esto, Green Data que hemos que hemos llevado a cabo. ¿sí? Eh, nos citan el hidrógeno en varias preguntas. Quizás <laughs> Domusa. Eh algo algún desarrollo de producto dentro del portafolio pensando de, en el empleo, la utilización de, del, del hidrógeno. hidrógeno del hidrógeno para climatizar para llevarlo a casa no sé no sé si es el, el más adecuado uh -huh. para otras cosas evidentemente que sí como energía verde que, que puede ser sí pero para llevarlo canalizado a cada casa última pregunta porque me dicen que tengo dos minutos eh... Os pide alguno de vuestros clientes reportar indicadores no financieros para seguir siendo proveedores homologados? Absolutamente. Sí. ¿Cómo sí. gestionáis esos datos? A, a ver, bueno, nosotros el, estamos adscritos a plataformas reconocidas, eh, Covadis, NQC, CDP, Entonces nosotros nuestra manera más fácil es eh, le soltamos informes de sostenibilidad y le decimos dónde estamos en el rating y cruzamos los dedos. ¿no? Eso es la parte más cómoda. <laughs> Lo que estamos buscando es el cliente saber para qué, es un momento de un no una oportunidad para entrarle. ¿no? O sea, aquí no vamos a Alemania, por ejemplo, donde vamos con ese mensaje. O sea, sabemos que tú necesitas para Daimler meter esto más eco, joder, cuenta con nosotros. Y Entonces nos piden y hay ratings reconocidos y reconocibles que ninguno creo que es obligado cumplimiento, pero claro, los clientes son muy grandes y a ver quién le dice que no tienes EcoBuddy, ¿no? Y merece la pena tenerlo porque una vez que te haces el esfuerzo de hacerlo una vez, y luego lo que no mides no mejoras, y bla bla bla, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues me quedan algunas preguntas en el tintero, me están avisando ya que la otra mesa ya ha concluido para que vayamos de forma paralela. Os agradezco, ¿vale? Todo el aluvión de preguntas que han llegado eh osi, sí, pero pero activos, ¿vale? O sea, les he contestado que que tengo un grupo de Gipuzkoano pero muy activo. Es que Rikasko danatikan, gaurko mai inguru hontan parte hartze harren, Itxiera Ekitaldia eh, eta Itzaldia Javier García kogorroren eskutikan berriro ere hasierako soleiruan, goiko soleiruan izango da kubo txikian, eta eskerrik asko parte hartzaren, eta uren arte, eskerrik asko zuhi ere. Nola <laughs>